Buenas noches a todos. Hola, hola, ¿qué tal? La dama de negro, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Hola, Mare, buenas noches. Leonardo Vaca, buenas noches. Muy buenas noches a todos, buenas madrugadas. David Gómez, saludos, bro. ¿Cómo han estado? Esperemos que bien. Aquí estamos de regreso. ¿Cómo están? Saludos, saludos a toda la gente. Esta noche va a ser especial. Vamos a hacer una transmisión desde una casa. Aquí en Jamapa, así que necesito que me pongan atención a la persona, ¿sale? Gracias, Anita, buenas madrugadas, apóyenme a compartir, porfa, la transmisión. Marisú, buenas madrugadas, gracias por darse cita esta noche. Lucero Falcón, buenas noches. Ahorita vamos a presentar y nos van a dar el testimonio de esta casa. ¿Sale? Lorena Castro, buenas noches. Valeria Garín, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Y empiecen a notificar a sus amigos, empiecen a notificar a toda la gente para que. Espero que se encuentren bien. Esta noche es especial, ¿eh? Emina González, buenas madrugadas. Apoyen a compartir, porfa. Compartan, chavos, compartan. Liliet Lagunes, buenas noches. Oscar Cooper, buenas noches. Lucy, ¿cómo estás? Un ritual para saber si está aquí el espíritu de un joven. De un joven que está aquí en esta casa, que lo han visto. Entonces vamos ahorita a dar el inicio. ¿Sale? Hola, Oneida, ¿cómo estás, amiga? Apóyenme a compartir, porfa. ¿Sale? Esta noche es especial, ya que pues estamos a la fila del Día de Todos Santos aquí en México, ¿sale? Son noches muy especiales. Así que. Alma Ceballos, buenas noches. Apoyen. Apoyen a distribuir, porfa. ¿Sale? Alejandra Wilson, buenas noches. Esta noche. Buenas noches. Gracias. Ahí está Fer. ¿Qué tal aquí de regreso? Esperemos que nos vaya bien estas transmisiones. Y recuerden, amigos, que ya iniciamos los especiales Día de Muertos. Así es, hermano. Así es. Y pues saludos a la Dama de la Oscuridad y a toda tu gente que te está viendo. Y gracias por pasar por mí, se los agradezco. Y pues vamos a darle y llevar una bonita transmisión y sobre todo en este hogar, ¿no? Que acudimos a un llamado. Ahí viene el Chato. El Chato, vamos a ver, Chato, ¿qué tal? Saludarlo también. Buenas noches, bienvenidos a las puertas. Erika, ¿qué tal? Saludos. Municipio de Jamapa. Municipio de Jamapa. Venimos al caso de nuestro amigo el Chucky. Que okay. Falleció en el puente de una trágicamente un accidente automovilístico. Okay. Entonces, gracias a la transmisión que hicimos hace como 15 días, la familia vio la transmisión y pues aquí estamos. Okay. Ahí, en su hogar, donde en su hogar donde él compartió con su familia. Okay. ¿No? Okay. De este lado tenemos a esta muchacha. Tú fuiste la pareja. Su esposa, ok. ¿Nos podías contar qué es lo que sucede aquí después de que él fallece? Yo prácticamente lo vi por la ventana de mi habitación, uh-huh. Donde pues dormíamos. Familiares y amistades lo han visto cruzar hacia la habitación. Se ha escuchado en el baño que abren la regadera, han tocado la puerta de la habitación. Incluso una amiga dice que durmió en nuestra cama y sintió como la presencia de, pues me imagino que de él, se sentó al lado de ella y le agarró la pierna. Entonces, no nada más soy yo, no nada más es mi familia, amistades uh-huh. de fuera también han visto visiones. O sea, la silueta de él. Sí, así es.
Okay. Ese es este. Pues no. Vamos a ver. Ok, no sé si nos guste llevar los puntos donde él lo has visto o lo han visto tus familiares aquí en esta casa, ¿no? Sí, claro. Ok, vamos a pasar. Adentro se encuentra tu familia, ¿no? Sí, está mi familia adentro. Ok. Para presenciar igual todo esto, porque pues ellos también tienen como pendiente o así, qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, a lo mejor es él o tal vez sea pues otro ser o algo así. Otra entidad. Muy bien. Okay. Pues vamos a pasar. Vamos. ¿No? Y pues gracias por acudir a nosotros. Esperemos que puedas encontrar las respuestas que tú necesitas, ¿no? Okay. El por qué se está manifestando él. Exacto. Okay. Pues adelante. Ok, chavos, en este momento vamos a entrar a la casa. Aquí nuestra amiga nos va a decir los puntos claves de la casa donde han visto el espíritu de este joven. Sale. Vamos ahorita a ingresar. Al inicio. Es una observación que nos dan algunos especialistas aquí que tenemos. Los triángulos en las entradas de los espejos, ¿para qué los ocupas? Son unas contras. Ajá. Para cualquier alguna energía, ¿no? Sí, o sea, contras que si hacen pues no sé, brujerías o cosas que echen a la casa, pues los retiren, no lleguen y así. Ok, perfecto. Vamos a pasarle. Adelante. Adelante, si nos gusta. Sí, adelante. Ok, chavos, vamos a ingresar. Miren, ahí están unos triángulos que nos llamaron la atención. Gracias, Mare. Gracias por el apoyo, Mare. Creo que no anda mi administradora por aquí. Esa es la persona, tu esposo, ¿no? Que has visto. Luis. Luis Amauri. ¿Cómo se llama? Luis Amauri. Luis Amauri. Ok. Pues, sí. Vamos a los puntos donde lo han visto. Okay. No lo oyen o lo han visto, ¿no? Bueno, para toda la gente que nos está viendo las transmisiones, esta es la persona que pues han visto últimamente, okay. ¿No? Okay. Mira, Mare, él es la persona a la que han visto, este joven. A ver, Mili, Renata, a ver qué me pueden decir ustedes ahorita de la energía que vamos a empezar a sentir. Digo algo. Sentí pesado los pies. Sí. De hecho se siente justamente al entrar. Sí. El silencio. Ok. Vamos adelante. Bueno, vamos a seguir. Vamos hacia los puntos. Ya conocieron a este joven que falleció. Porque pues ya no vivo así. Porque tiene ya como campo de visita. Pues aquí. ¿Aquí ustedes han regado algo? No. Porque sentí una fragancia ahorita. Una fragancia. ¿Sí sentís ese aroma? Sí. ¿Hasta allá? Pues no sé. Bueno, él mucho anteriormente, cuando pues su mamá vivía de aquel lado. Uh-huh. Antes de irse a trabajar o así, venía a tocarme la ventana y todo. Yo de ahí lo vi. Ajá, de aquí. Sí, exacto. Bueno, estaba recién aliviada yo y me levanté a hacerle el biberón al bebé y lo logré ver por la ventana. Wow. Entonces, sí me entró un escalofrío y así, pero pues no me dio miedo porque pues yo sabía que era él. Uh-huh. Y pues ya, pero pues de ahí en fuera, pues todo lo demás que han visto. Sí se nos hace algo extraño. Okay. ¿Ves la pura sombra o no, sí lo ves a él? Todo. Sí, completamente, como si estuviera él en vida. Aquí en esta parte, sí, ¿qué pasa? Okay. En la ventana. ¿Te parece apagamos la luz y ponemos el azul? Sí. Sí, sí, sí. A ver, cerramos la puerta. ¿Sí? ¿Cómo es? Vamos a cerrar la puerta. Apaga tu flash, hermano. ¿Puedes apagar un poco de tu flash, hermano? Los flash. ¿Así o más tendido? Gracias, Oneida. Dice, él está aquí. Uy, sí, porque bueno. Huele. Plantación, hermano. Huele a ese aroma. ¿Escuchaste? Yo vi una. Sí.
Es un ruido, ¿no? Un ruido que es una manguera allá afuera. Así es, Alma. ¿Quieres que pongamos el Spirit Box? Ándale, eso es lo que te iba a hacer. Y chavos, vamos a poner el Spirit Box aquí en la ventana, es donde ven pasar a este joven que falleció. Ok, amigos, vamos a poner lo que es va Spirit Box, chavos. Vamos a tratar de hacer contacto pues con esa alma que se encuentra en este lugar. Recuerden que todo lo hacemos con cierto respeto, no lucramos con el dolor ajeno, ¿eh? Ok, amigos, va el Spirit Box en 3, 2, 1. Hola. Hola, Celia. Si hay alguien con nosotros y con esta familia, es mi esposa. Entra con su voz. Luis. Luis, ¿te encuentras aquí con nosotros? Hola. ¿Le puedes decir hola? Sí. Luis, ¿estás aquí? Sí. ¿Quieres decirme algo? No te entiendo bien. ¿Podrías comunicarte mejor? Luis, ¿qué quieres? Luis. ¿Qué es lo que quieres? Agua. Agua. ¿Echas agua? Sí, agua. ¿Tiene agua? Okay. Sí. Ahí en su tumba, allá no tiene agua en la. No. ¿Te encuentras aquí con nosotros, amigo? ¿Tienes algún pendiente? Sí, claro. Dicen que él está en la ventana. Ajá. Ah, me dicen que está en la parte de afuera. Me dijo Karime que está afuera. Sí. Hay una energía allá afuera. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quieres? ¿Tienes algún pendiente? Estoy aquí, dice. Sí. ¿Tienes razón? ¿Tienes algún pendiente? Aquí se encuentra tu esposa. ¿Quieres decirle algo? Algo pasó aquí. ¿Lo viste? Sí, lo viste. ¿Algo translúcido? Ajá. Para acá. Ajá. O sea que está aquí adentro. Ahora se metió. Sí, ya se metió. Hola, Leti. ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Un sollozo. Como llorando.
¿Quieres agua? No. ¿Qué necesitas? Tu hijo está muy bien, tu hijo está perfecto, toda la familia lo está cuidando. Ese es tu pendiente, esa es la preocupación que tienes. Dije que sí, es su voz. Sí. ¿Es su voz? ¿Es su voz? Sí. Luis, tu hijo está bien, está en buenas manos. No logro entender qué quieres. ¿Quieres que salgamos? Vamos hacia afuera, ¿no? Lo pones a niña afuera, ¿no? Allá afuera. Ok, vamos hacia afuera. Sí. Ok. Eso se fuera. Sí. Hola, hola a todos. Vamos a la parte de afuera ahora. Hola, Cora, bienvenida. Vamos a la parte de afuera. Sí. Adelante, hermano. Sí. Preguntó una chava que si su voz fue claramente, si lo reconoces. Sí. Definitivamente, sí es él. Sí, es su voz. Pues dicen que está afuera. En lo que es la ventana. Bien dicho, pues eso es la parte de afuera de la del cuarto. Está la ventana. Esa es la parte de afuera, la parte trasera, donde su esposa lo vio asomado. Recordemos que ahorita, por lo del Día de Muertos, hay un portal abierto donde ellos pueden trascender hasta este plano. ¿Sí vieron esa silueta que pasó hacia el lado de nosotros? Sí. Es que yo lo sentí como si hubiera pegado en algo. Yo lo vi de reojo. Así es. Sigan compartiendo, por favor. Ok. Si estás aquí, yo te ofrezco un poquito de mi energía, un poco de mi energía, para que nos hagas saber qué es lo que necesitas, qué es lo que necesitas decirle a tu familia. ¿Tienes tu flash, no? ¿Tienes prendido tu flash? Sí. Estamos aquí afuera. ¿Tú los cuidas de algo? ¿Tú los cuidas de algo? ¿Tú los proteges? Quiere hablar, ¿no? Quiere hablar, pero hay algo que no lo deja. Ok, bueno, me están preguntando que está en la esquina de la casa. Ustedes, te puedes poner encima para acá. Ahí para, ándale. ¿Ustedes han tenido algún encuentro, bueno, que estén padeciendo de escasez económica, problemas familiares, o tengan problemas con otras personas? Cuando pues él falleció, no logró asentar a su hijo y cosas así. Entonces, por parte de la empresa saben que dan muchas ayuda, ¿no? Ajá, ayuda. Entonces, pues hasta ahorita no hemos recibido ni por parte de la empresa ni a quien se le quedó esa ayuda.
pues económicamente no, pero pues sí han estado presencialmente. No sé si eso es lo que a lo mejor él tenga algún pendiente, ¿no? Okay. Que como pues dejó a dos niños, uh-huh, que pues él quiera que pues se le quede a ellos, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que me están las personas que me están aquí preguntando, me están diciendo que él dejó un pendiente. No sé si sea eso, ¿no? Pues me imagino que son sus hijos. Imagino que sea eso, exactamente. Mira, sus hijos. ¿Es normal eso? ¿Se escucha aquí? No, pero mira cómo se mueve el árbol. No hay nada de aire. No hay nada de aire. Pero se empezó a mover toda la rama, ¿eh? Este era mucho su recorrido, porque les digo, él vivía allá y obviamente era de aquí a su casa y él regresaba. Era su recorrido. ¿Él vivía para allá? Sí, su casa se encuentra así, entre esquinas. Ahí se encuentra su casa. ¿Y si caminamos para allá con el Spirit Box a ver si lo logramos escapar? ¿No? No sé. Bueno, hacia allá yo no los he visto. Sí, o sea, no sé si quisieran presenciar de la sala hacia la habitación, que es donde lo ven pasar o que se ven las sombras y así. Entonces, dejar la puerta abierta y presenciar si él entra, uh-huh, o algo así. ¿Se ve bien, no? Sí. Sí. Vamos. Ok, chavos, ahora vamos hacia la sala. Vamos a ir a... ¿Cómo les comentaba? Hacia la sala, a ver si podemos tener la presencia de este joven. ¿Cómo están todos? Saludos, saludos. Perdón si no puedo saludarlos, ¿eh? Pero estamos muy pendientes de lo que llegue a pasar aquí en la casa. ¿Aquí en la sala es donde lo han visto? Sí, y pasa hacia la habitación. Ok. Cuando lo han visto ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Pasa rápido o va la silueta despacio? Pues, bueno, yo en sí no he visto cuando pasa hacia la habitación. ¿Ve la silueta ahí para mí? ¿Se sería mal? Sí. Ahí en la puerta lo vio ella. Aquí, parada. Pero nada más la pura silueta de que es un hombre que está ahí parado. Pero no, ahora sí no los ha agredido. O sea, que tengan, de que les tiren las cosas. Que nos den miedo o algo así. ¿No? No. O sea, ustedes saben que es él. Uh-huh. Ok. Pues él está aquí todavía y, uh-huh, los está protegiendo de algo y quiere, pues, darle algún mensaje. Pero ya para eso tendría que venir la experta a poder hacer contacto directamente con él. Uh-huh. Uh-huh. Sí, porque no. El altar que se encuentra al lado derecho, es para alguien. Pues el día de San Judas. Ah, pues, perdón, es el día, sí, de San Judas, ok. Así es. Nada más. Aquí son 100% católicos. Sí, sí. Nadie adora a la Santísima. No, nadie. ¿Quieres hacer alguna dinámica, Chato, Ale? Sí, y yo quisiera que se apagaran totalmente las luces y poner el Spirit Box. Totalmente, totalmente, okay. Y quedarse quedados. ¿Allá con la lavadora también? Aquí. No, la lavadora es más aquí. Porque dice que él está aquí. Sí, que él está todos, aquí en la sala. Todos coinciden. Uh-huh. Yo siento muy pesado los pies. ¿Sí? Sí. Ah, porque el tío Carlos, pues, ahí se quedaba un tío de mi esposo y le tocaba la puerta. ¿Aquí? La primera vez dice que sí, pensó que cuando era recién llegado él aquí, pues pensaba que nosotros no habíamos tocado la puerta. Ah, sí. Y abrió, pero dice que no vio nadie. Y ya en las otras ocasiones dice que ya no se paran de abrir. Como le platicamos, ajá, ya agarró y dice, no, pues ya ni me paraba, ya mejor hay que tocar. Okay. ¿Ustedes tienen alcohol? Sí, bueno, de hecho compré que me pidió esta. La muchacha. ¿Y ustedes quieren saber si hay algo más? Pues de hecho mi mamá ha visto a una niña. ¿Una niña? Sí.
esa niña, ¿qué es lo que hace? Solamente... Habla sola nada más y se oye que habla nada más. Nada más. Hay algo más. Sí, es lo que me han comentado, que hay algo más. La vez del ropero. ¿Mm? La vez del ropero. Ah, el del ropero, estábamos durmiendo y hasta como eso a las 3 de la mañana, se paró mi esposo al baño, uh-huh. Tenía el ropero, la puerta estaba arrancada. Y como siempre tenemos agua para tomar allá, uh-huh. Toda el agua estaba tirada alrededor de la cama de nosotros, todo el agua. Wow. Y la puerta del ropero como que la arrancaron con fuerza. Sí, la arrancaron. Pero no nunca investigamos nada. Sí nos sorprendió porque pues, qué raro, ¿no? Nosotros durmiendo ahí y no nos dimos cuenta de eso, ¿no? No sé si quieras que yo haga un pequeño ritual para ver si algo está aquí. Me gustaría. Ahora sí, con respecto a ustedes, ¿no? Bueno, ¿me prestas un alcohol y un encendedor? Lo que he hecho a continuación se va a hacer un pequeño ritual para saber si el espíritu de este joven está presente en este momento o hay algo más. Vamos a hacer lo que es un... Ok. No hay problema si lo hago aquí adentro o lo quieren en la parte de afuera. Le pregunto yo a ustedes. ¿Aquí o afuera? ¿Aquí? Ok. Ah, sí, por favor. ¿Puedo mover esto? Sí. Ok. ¿No se anota apagarle el flash? ¿Apaga su flash? Sí, por favor. Ahí está. Nada más préndeme una vela para ahí. Si hay algo en este lugar que quiere hacer contacto con nosotros, se puede hacer presente. ¿Por qué no te acercas? Cantando. Ajá, como una mesa. Acércate. Se quiere alzar. Me dicen que hay que tener cuidado con ella. Sí, no es una niña. Es un bajo astral. Sí, nos está engañando. Ajá, no es una niña. Quiero que te acerques. Uy. Anda allá afuera, ¿no? Sí. Ustedes que están aquí no escuchan eso. No, eso no. ¿Se escucharon allá arriba afuera? Sí. ¿Se quiere alzar? Sí. Ahí va. Ahí está, mira. Quiero que te acerques.
para la cámara. Sí. Regresa. ¿Ustedes han tenido algún trabajo negro? Sí, es que no. Sacarlo de la cámara. Está muy arraigado aquí. Sí, está muy arraigado, hermano. Eso, que se vaya hacia la recámara. Sí. Si se dan cuenta, tiene un color azul y no amarillo. Ahí está. Se enojó. ¿Por qué no das una señal con un golpe? ¿No te gusta la oscuridad? Dice que si le puedes hacer una cruz. No sé si estén de acuerdo, pero a él no le gusta, ¿eh? Ahí está, mira, la cara. ¿Ya viste? Es un color muy diferente a mis otros visuales, ¿eh? Uh-huh. Sí, muy azul. Él no creía en nada. ¿Él no creía en nada? En nada. Ni en lo católico, ni en nada creía. Está muy arraigado aquí. ¿Le siguen llorando ustedes? Cuando ustedes ¿Tú, van mal por su... ¿Tú le sigues llorando, va? Sí. ¿A solas? Sí. Sí. No quieren. No puedes trascender. Si te diste cuenta, Fer, tuviste problemas para cerrar los círculos. Algo no está dejando. Mira, dice Judith Mom. Quiere su vaso de agua. Es lo que iba a comentar. Y si la veladora quiere mucha luz y él está en oscuras y él no quiere estar ahí, no quiere estar así, en oscuras. Entonces tendríamos que ir al lugar donde él falleció. Sí. Ponerle un vaso de agua. Poner el vaso de agua y poner la veladora. Pero se la tendrías que poner tú. Uh-huh. Y decirle, ahora sí con tus palabras, como quieras llamarle, mi amor, o Luis, yo te vengo a poner esta luz para que te sientas ahorita en este camino, chalala, lo que gustes decirle, ¿no? Pero con todo tu corazón, ¿no? Para que él se sienta tranquilo. Y pues, ahora sí ponerle, pues no un pequeño, no un gran altar, ¿no? Pero sí, por lo menos un vaso de agua para que él siga caminando, ¿no? No sé, Ale, Chato, que lo que quiera más, la señora quieran decir algo, qué sintieron, porque yo sentía parte, sigo sintiendo los pies muy pesados. Yo siento que a él no le gusta que hagamos esto, ¿eh? No, y él lo quiere más. Dijo el señor que él no creía en esto. Así es. Pero sí está arraigado aquí. No, ahora sí puedo. ¿Sí? Pueden hacer preguntas, ¿eh? Si ahora sí quieren el Spirit Box y cada persona le puede hacer alguna pregunta, él les va a contestar, porque él está aquí con nosotros. Yo tengo una pregunta. Uh-huh. ¿A los vecinos les afecta también algo? ¿A los vecinos? Ajá. ¿A los vecinos? No. Porque acá atrás tengo una vecina que en su casa le prenden la licuadora, le wow. tiran cosas. Bueno, mira, le comento, ¿no? Ya ve que eso es un rancho, no sabemos qué pasó antes de que estuviera esto habitado, uh-huh. ¿no? Ya ve que ¿cómo le llamamos? La gente mala, pues acostumbra a tirar gente en los lugares como las parcelas, ¿no? En los cañales. No sabemos si hace tantos años atrás de que hubiera toda esta civilización, había ese tipo de parcela.
o sobre todo que a veces han encontrado cuerpos de hace años. No sabemos en realmente qué puede hacer, ¿no? Es como esta que nos dijo la niña. Yo escuché ese tarareo, no sé si se quedaron captadas en las cámaras. Sí, aquí se lo pero comentan. Pues sí, es raro, ¿no? Ya que nos salga eso y que nos digan las expertas. Es una mujer que está tomando el cuerpo de esa niña, o se hace aparentar por esa niña, algo tierno. Ya ve que los demonios siempre tratan de buscar algo que a nosotros nos llama mucho la atención. Sobre todo a mí, son los niños pequeños. Y ellos me atraen a eso, sobre los niños pequeños. Pero ahora sí, la duda que ustedes quieran ir, es directamente ir y llevarle su vaso de agua y su veladora donde este muchacho falleció. Es ahora sí, de mi humilde opinión, ustedes podrán, ahora sí podrán decir una otra cosa, ¿no? O sea, es lo que yo, lo de mi corazón viene y lo poco que yo sé, pues yo se los hago saber, ¿no? ¿Y qué quieres hacer, algo, Ale? No, pues yo creo que ir allá. Ir allá directamente. Sí, ir allá, ¿verdad? Directamente. No sé qué. Ay, perdón. Perdóname. aquí, muchacha. ¿Tú sentiste ahorita, bueno, escuchaste su voz de allá adentro? Se siente pesado. ¿Se siente pesado exactamente? Sí. ¿En la parte de la ventana? Más cuando escuché su voz. Uh-huh. Sí, sentí algo. ¿Qué sentiste ahorita acerca de ver el fuego? Pues, ¿por qué se metió, iba el fuego hacia la casa? No. Es una explicación, bueno, que yo te lo hago ver a ti, para que la gente que nos está viendo, digamos que están haciendo algún truco o esto o es pagado, ¿no? Les vuelvo a comentar a toda la gente que no lucramos con el olor ajeno. Y pues esto es realmente la realidad, ¿no? De lo que está sucediendo y de lo que se estaba viendo, ¿no? Y que se hizo el círculo de fuego. Y el fuego iba hacia el cuarto. Uh-huh. ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Pesadez en tu espalda? ¿Sentiste a él cerca de ti? ¿Alguna sensación? No, aquí cuando hizo el ritual ese, no. Uh-huh. Fue más allá. En el cuarto. En la habitación. Uh-huh. O sea, ahí cuando se empezó a escuchar su voz, sí sentí un escalofrío y aquí una presencia. Uh-huh. Pero eso fue todo, o sea. Okay. Pues sí, tenemos que traer a esta de Miri para sí. Que él pueda hablar directamente con ella. Con él, perdón. Uh-huh. Y pues, saber qué es lo que necesita, porque realmente sí se escucha que quiere decir algo. Está desesperado. Exacto. ¿Le iban a poner el aparato aquí? Ah, sí, cierto. El aparato, exactamente. Vamos a quedarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a poner lo que es el Spirit Box. Se va a poner el Spirit Box, chavos, otra vez para que pongamos atención. Perdón si no les puedo saludar. Va Spirit Box en 3, 2, 1. Allá ven aquí con nosotros. Luis, ¿te encuentras aquí con nosotros? Vámonos hacia la recámara. Vamos a estar aquí en la recámara mientras hacen una sesión de Spirit Box en la parte de afuera. Con nosotros.
Luis, ¿te encuentras aquí? Entre todas las voces no está la de él, ¿verdad? No, es una mujer. ¿Quién eres? ¿Cómo se llama la mujer que se nos está contestando? ¿Es ella quién? ¿Estás aquí? ¿Qué necesitas? ¿Quién eres? Acércate. ¿Quieres darnos algún mensaje? Estás en el cuarto. Fuera de aquí. Dice un tal Giovanni que si es su voz. Sí. ¿Conoce a un tal Giovanni? Giovanni Barrios. Su primo. Que sea su voz. Pero hay algo más. Allá afuera huele mucho. Hay un niño. Luis, necesitas luz. Luis, ahora el niño le habla a Luis. Hermano, ¿cómo estás? Necesitamos hablar contigo. La familia está aquí. ¿Quieres que vayamos al lugar donde falleciste? Sí, sí, sí. Ok, vamos hacia allá. ¿Qué necesitas que te pongamos? ¿Quieres una veladora? Sí. ¿Quieres agua?
dijo ok, ¿no? ¿Puedo mandarle las señas allá? Aparte hay una mujer, no sé quién sea. Vamos a ir hacia donde fue tu accidente. Esperemos que puedas comunicar mejor y que nos digas lo que necesitas. Claro que sí. Uh-huh. Pero ¿por qué contesta la mujer? Exacto. Sí. ¿Quién está contigo? Es ella. ¿Quién es ella? ¿Es tu tía Rosy? ¿Es tu tía Rosy? Es un nombre, pero no se lo entiende. Uh-huh. Luis. Es la muerte. ¿Está contigo la muerte? No, no creo que sea la santa, ¿eh? No. ¿Qué le vamos a ir para allá? Vamos a ir para allá y te vamos a poner tu veladora. Sí. Okay. Okay. Wow. Dice que busquemos aquí, que aquí está plasmado. ¿Plasmado? Mire, no sabemos si realmente aquí falleció una... Gracias, chicos, por sus opiniones. No los puedo leer porque no quiero interrumpir a la chica ni a la sesión de Spirit Box. Pero yo creo que sí se quedó con pendiente. Lo que nos llama la atención es la voz de la mujer que se presenta con él. Es la voz de él y la voz de una mujer que a veces lo interrumpe y contesta por él. Eso, ahorita fui para allá hacia el camino donde caminaba y puse la luz azul y dice que ahí que sí, que ella notó la figura. Ok, ah, Nora, gracias, Nora. ¿Mm? Estaban diciendo que de allá afuera que se acercaba algo hacia la ventana. Dice Karime que sí, que cuando yo puse la luz azul, uh-huh, allá afuera, donde está el terreno, donde están los árboles, que ahí toca las paredes, güey. Son frías. Frías, de hecho sí. Paso, sí. Sí. Y pues aquí no hay clima, güey. Uh-huh. Sí, pues sí, él está aquí. Hola, Yameli. Pues. ¿Cómo que andan allá afuera? Sí. No, somos familia, somos familia. Yo lo veo que andan allá afuera. Sí, yo siento que sí, que ya en donde se accidentó se va a manifestar más. Ahí los espectadores que me están viendo, espero que le tomen captura y me logren mandar esta captura que les estoy pidiendo sobre esta puerta y sobre esta. Y sobre esta ventana, a ver, Karime, si tú ves o presientes en esta ventana donde él se asoma, ¿no lo han visto? A mí me dicen que venga una mujer. Pero no sé quién sea. Pues dice Karina que... Axel Santos. La casa de Chucky. Es una figura de una Catrina. ¿En dónde? ¿En dónde, Karina? ¿En la esquina? Pues fíjate que yo no...
No siento que sea la santa, no creo. Ha de ser por la... ¿Él era creyente de la muerte? No. Poco. Sí. Pero sí creía. Sí, incluso traía un anillo, parece ser, de ella. Ah, por eso pregunté si alguien creía en la... Pues él en sí... ¿Era una mosca? Sí, sí, está dando vuelta. Sí. Es como una... mariposita, creo que es. ¿Qué onda? ¿Vamos por el lugar allá o qué? Sí, ¿no? Pues, sí. Sabemos que sería, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí. Espero que haya señal allá. ¿Te sientes? Me duele la cadera. ¿Te duele qué? La cadera. Pero espero allá afuera, ¿no? Sí, sí, vamos. Chavos, vamos a movernos de aquí. Vamos a ir hacia donde pasó el accidente. Es un lugar muy, muy espeluznante, pero ¿qué creen? No hay señal, lamentablemente. Lo voy a grabar y lo voy a subir a YouTube para que puedan verlo. No sé si mis compañeros vayan a tener señal. ¿Cómo están? Perdón por no leerlos, pero pues ahora sí que estábamos atentos a lo que hablaban mis compañeros. Dice, ahí se vio la cara en la pared, entre la ventana y el apagador. ¿Por qué no lo llaman con su chiflido favorito? Buena idea. Pero ya nos vamos, y allá donde sufrió el accidente, no hay señal, chavos, lamentablemente. Tengo 3 compañías y ninguna agarra ahí. Dice Nora, ahí a tu izquierda en la pared se ve clarito la cara de esa bruja. Alguien está donde se juntan las ventanas, está parado ahí. Oigan, pero ¿por qué será esa mujer que está con él? No logro. Yo creo que es un pariente, ¿no? ¿Será un pariente? Híjole. Yo siento que ahí creo que puse mal. Ese cariño que ella llevaba. ¿Tú bajaste, mano? Sí, allá, ahí, por el paso que él caminaba. Ese es el paso que él caminaba hasta allá. Porque dice que su mamá vive para allá. A mí me la rama, ¿cómo se mueve? Sí. Y nada más dice esa. Fíjate que allá olía mucho perfume. ¿En dónde? Él usaba mucho perfume, ¿verdad? Sí. Porque eso también se manifestó ahí en su tumba. Sí, sí. Pero sí es el que... Es que habla. El que habla, sí. Definitivamente tiene algo que decir, pero no se alcanza a entender muy bien. ¿Tú viviste con eso contigo, Maribá? No. ¿Mandé? ¿Maribá? No, no está conmigo, Maribá. ¿Tampoco contigo? No. No, 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 no. ¿Cabrera? Ajá, además tengo a Karime y a... Así es Renata, también tengo a Renata aquí. Sí, nomás tengo a Karim. Pues voy a grabar, chavos, allá porque no hay señal. Traigo 3 compañías y ninguna agarra. Esperemos con suerte y... Con suerte alguno de ustedes. Ve. Sí, mira. No hay nada de aire. Vean las ramas, vean las ramas. Vayan a la casa de su mamá. Estás mandando el elemento. La verdad no creo que se pueda porque le comentamos lo que había sucedido cuando la primera transición. Uh-huh. Y la verdad es como que sí se molestó. Uh-huh. Que dijo que quién les había autorizado a ustedes, independientemente del lugar donde sea, porque pues no es propiedad de ellos. Ah, sí. Pues volver a hablar acerca de él y pues que no les pareció eso. A la familia. A la mamá de él. Okay. Y a su papá. Okay. Entonces, pero sí. Sería cuestión de que habláramos con él o con ellos en caso de que. ¿Y ahí en su casa de su hermano sabes si lo han visto? No, 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 ay, no. Bueno, yo me he quedado a dormir allá con ellos, con el bebé y todo, y hasta ahorita yo no he visto nada, no he escuchado nada, y y pues ellos tampoco. No me han comentado que vean así o qué. O tal vez puede ser de que sí lo hayan visto o lo puedan escuchar,
pero por el temor de algo o por respeto a su hijo no lo comenten. Pues dice Karime que ella, que él anda aquí, en esta parte. Es que ese era su caminito. Caminito, ¿no? Para mí, a ver. Exacto, los últimos días, cuando pues yo estaba embarazada, venía mucho para acá y seis de la mañana, 6:30, me tocaba la ventana. Y ya yo salía y nos veíamos aquí y todo y así. Y ya de ahí él agarraba y se iba a su trabajo. Trabajaba en la coca. Pero pues era su caminito, ¿no? Venir, tocaba la ventana y ya de ahí se iba. Y así, sucesivamente. Se murió la reja. La reja. Pues diría que paramos allá. Okay. A lo mejor donde. ¿Qué tiempo es de aquí para allá? ¿Unos 30 minutos, 25 minutos o menos? ¿Pasamos ustedes? ¿Vamos? 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 ¿Vamos por aquí? Sí. Ok, chao, vamos a... Mira, creo que quiere ir también. ¿Pueden ir? Sí. Sí. Vamos a ir hacia el lugar del accidente. Solo que pues no les garantizo tener señal, chavos. Voy a grabar todo lo que se haga ahí y después invitarlos para que lo vean en YouTube, ¿sale? Creo que son como media hora, 40 minutos de aquí al lugar del accidente y vamos a ir para allá, ¿sale? Van a ir algunos familiares también a acompañarnos, ya que quieren ellos también ver todo lo que se va a hacer, ¿sale? Les mando saludos a cada uno de ustedes. Así es, Oneida. Así es, tienes razón, Oneida. Bueno, soy Alejandro y nos vemos. Gracias.